celebrando tu hora coletilla empezó. No te despegues de la televisión, caramba, qué día tan importante. Todo lo tendrás, será canonizante. Cocina, baile, música y deportes, nuestros pequeñitos te darán el reporte. Vamos, corramos con la comunidad, en Facebook, Twitter y en Instagram. Vemos la noticia que ya llegó, Leticia Ortiz con toda su producción. Aquí dándole la bienvenida una vez más a nuestra Hora con Leti. Ya saben, soy Leti Ortiz, productora ejecutiva y conductora de nuestra Hora con Leti, dándoles la bienvenida una vez más a este maravilloso programa desde Source One, celebrando su gran apertura, ¿verdad, mi Juanes? Aquí en Source One, bueno, muy divertidísimo vamos a tener este programa. No se lo pierdan, no se muevan de sus lugares porque vamos a tener un programa muy interesante. Tenemos músicos, tenemos bailables, cantantes. Bueno, va a estar súper divertido, de verdad. No se muevan de su lugar porque hoy va a estar de súper lujo este programa, Leti. Así es, y como siempre le damos las gracias a nuestros patrocinadores principales, que gracias a ellos llega este programa a ustedes, amigos, y este maravilloso, maravilloso público. Un fuerte aplauso para todos ustedes. ¡Qué hermosos! Aquí en Source y bueno, One. Tenemos a, le damos las gracias a Source One, la fábrica de plásticos, a Inca Restaurante, el restaurante peruano, Crossroad Restaurant Mexican Food, que estamos aquí cerquitas de con ellos, el Mezquite, el Salón de Eventos, Jenny Fashion, Leilani Chair Creations, Transit Traditions, y el maquillaje y peinado de una servidora por Juanes Hair Salon. Gracias a todos y bueno, pues iniciamos aquí con su programa más lindo, más querido, que es Nuestra Hora con Leti. ¡Suele! Nuestra Hora con Leti, bueno, y tenemos otra sorpresa muy grande, Leti. Claro, por primera vez llega un mariachi que, bueno, ellos son locales aquí en Tucson, Arizona. Me estaban contando que, pues, tienen también bastantes años, pero vamos a invitar a Melissa y a todo el mariachi. Pasen, por favor, muchachos, ya hay que subirlos acá al escenario y hacer la entrevista. En este momento les presentamos a Mariachi Los Giros. Mariachi Los Giros. ¡Mariachi Los Giros, señores! ¡Un fuerte aplauso! Un aplauso para recibirlos y bueno, pues, se encuentran aquí presentes. A ver, ¿dónde están mis niños Melissa y Francisco? A ver, por favor, aquí Francisquito. Ellos hablan español. Ellos les vamos a hacer una pequeña, bueno, para saber un poquito más de ustedes, ¿verdad? Entonces, Francisco, ¿cuánto tiempo se formó este mariachi? Un año. Hace un año, wow, entonces están nuevecitos y hermosos todos, chiquitos y jóvenes, y bueno, pues qué lindo. A ver, Melissa, ¿dónde cantan? ¿Dónde están presentándose? ¿Se presentan? Tocamos cada viernes y sábado en Taco Giro en la Valencia, de a las 6:30 hasta las 7:30. Oh, qué interesante, qué bueno. Y bueno, pues, ¿también hacen eventos? ¿Van a eventos particulares o algo así? Lo que tú quieras. Donde sea. Donde sea. Ahora sí que, como dice el dicho, al son que me toquen. Sí, sí, señor, ¿verdad? Sí. También, pues, ¿cómo se los pueden contratar para esos maravillosos eventos, quinceañeras, divorcios? Hay mucho divorcio, sí, también es hay que invitar al mariachi. Muchas veces es cuestión de festejo también, ¿no? Cuando... Nos puedes contactar en el Facebook o tenemos tarjetas ahí en la mesa de enfrente. ¿Cómo están en Facebook? ¿Cómo los pueden encontrar? Mariachi Los Giros. Mariachi Los Giros. Y bueno, pues hablando de Mariachi Los Giros, ya están listos todos. Van a cantar dos canciones para nuestra Hora con Leti. Bueno, pues también nos van a interpretar otras dos más, ¿verdad? Okay. En este momento hay que recibirlos como se merecen. Ellos llevan el nombre de Mariachi Los Giros. Un fuerte aplauso.
de Meritito, Jalisco, donde hay puro natural. Qué bonitas son las indias desde Tuxpan sin igual. De Meritito, Jalisco, donde hay puro natural. Indias con su blanco botón y su sabanilla negra y su falda de color. Qué bonitas son las indias con su blanco botón y su sabanilla negra y su falda de color. Qué bonitas son las indias con su blanco botón y su sabanilla negra y su falda. Con el Tuxpan sin igual, de Meritito, Jalisco, donde a puro natural. Qué bonitas son las indias desde el Tuxpan sin igual, de Meritito, Jalisco, donde a puro natural. El burro y ella se lo charadear. El son de pelicolor que se toca por allá.
mariachi. Mariachi Los Giros. Por primera vez en nuestra hora con Leti. Bueno, pues gracias, chicos. Gracias, amores. Que Dios me los bendiga. Y bueno, los esperamos nuevamente en nuestra hora con Leti. Los despedimos con un fuerte aplauso. Hagan esto. Gracias, gracias. Que Dios me los bendiga. Y continuamos con más de nuestra hora con Leti aquí en, desde este maravilloso evento de Source One, a la fábrica de... Source One, la fábrica de plásticos. Qué lindo que nos abrieron las puertas a toda la comunidad hispana. Aquí estamos celebrando la gran apertura. Claro que sí. Bueno, impresionante. Les invitamos para que pasen a todos nuestros exhibidores al Jumping Castle. Está muy divertido aquí este lugar. Y bueno, pues llegó el momento también esperado por nuestra bella cantante, Xiomara. Xiomara, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Estoy muy bien. Bueno, pues es nuestra invitada de aquí, de Nuestra Hora con Leti, porque ella es parte del elenco de Nuestra Hora con Leti. Bien, y bueno, Leti, pues vamos a presentar a Xiomara. ¿Qué les parece si empezamos con... ¿Qué nos vas a cantar el día de hoy? La cigarra. La cigarra. La cigarra. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso, como se merece. Xiomara Rodríguez. Fuerte el aplauso. Muchas gracias. Ya no me cantes cigarra, que acabe tu sonsonete, que yo canto aquí en el alma, como puñal se me mete, sabiendo que cuando canto, demoniando vas tu muerte. Marinero, marinero, dime si es verdad que sabes, porque dicen no puedo, ni en el fondo de los mares hay otro color más negro que el color de mis pesares. Ay, palomito al volar, que llevaba el pecho herido, ya casi para llorar, me dijo muy afligido, ya me canso de buscar un amor correspondido. Bajo la sombra de un árbol y el compás de mi guitarra, canto alegre este guapango, porque la vida se acaba y quiero morir cantando como muere la cigarra. Oh,
me quiero morir cantando como muere la cigarra. Gracias. Con sus estilistas amables y profesionales. Y aquí nos atienden como en familia. Leilani Share Creations, les esperamos para darles su nuevo look. Somos expertas en alto peinados para bodas, quinceañeras, proms o cualquier evento especial que tenga usted. ¡Los esperamos! Ok, continuamos con más de nuestra hora con Leti desde Source One, celebrando su gran apertura. Y bueno, pues como patrocinador principal de nuestra hora con Leti, en este momento es nuestra segunda vez que invitamos a Nubia Maya de Ciénega, de Ciénega al High School. Bienvenida, Nubia. Muchas gracias por tenernos aquí. Oye, ¿qué nos vas a presentar en esta ocasión? Que veo que es un grupo bastante grande y muy lindos los jóvenes porque son de la preparatoria, ¿no? De la High School. Sí, así es. Todos ellos son estudiantes de la preparatoria, desde noveno hasta décimo segundo año, y van a bailar la canción de Tranchete del estado de Jalisco. ¿Es de Jalisco? Arriba Jalisco, sí, señor. Arriba Jalisco, señores. Y en este momento vamos a recibirlos con un fuerte aplauso, como se merece. Ciénega High School con el ballet folclórico, y nos van a bailar nada más ni nada menos que el Tranchete. Ahora con Leti, especialmente con este maravilloso segmento que es Mundo Infantil Arizona, ¿verdad, mi amor? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo te has sentido ahora que eres conductora de Mundo Infantil Arizona? Pues muy emocionada porque puedo hacer muchas cosas diferentes que yo siempre quería hacer, y puedo hacer lo que hace mi papá, y él me puede ayudar y puedo aprender muchas cosas nuevas. Ay, gracias por sentirte con esa confianza y venir con nosotros. Y ya saben,
padres de familia. Los padres de familia les hacemos una cordial invitación. Si tienen niños que tienen talento y quieren formar parte de acompañarte, porque podemos tener varios conductores de este segmento, o niños que canten, que bailen, por favor comunicarse con nosotros por medio de nuestras redes sociales. ¿Y qué te parece si en este momento presentamos a esta maravillosa niña que bueno, ya la hemos presentado en nuestra hora con Leti? Ella toca el acordeón, aquí mis jóvenes la acompañan. ¿Qué te parece si la presentamos? Pues hoy vamos a presentar otra niña muy talentosa y hoy presentamos la Chaparrita de Oro. ¡Un fuerte aplauso! Isabela Romero de Mundo Infantil Arizona y hoy mis amigos se van a tirar de un avión. Javier Galindo y Lilis Rabagos son parte del movimiento ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Hoy enfrentaron uno de sus miedos y se tiraron de un avión en paracaídas. Que nosotros enseñamos esto, de no tener miedo, de que todo existe en la mente, de que todo es un producto de nuestras creencias. Y eso fue lo que pensaban antes de tirarse, que tal vez caerían al vacío y se lastimarían. La realidad es que cuando tú te avientas al vacío, tú sientes que estás flotando, se siente una emoción bien padre que nunca en mi vida la había sentido. Es una experiencia nueva, por lo menos te conoces y sabes tú qué emociones estás sintiendo en ese momento. Para Liz y Javier, el vencer al miedo de tirarse de un paracaídas lo asimilan al miedo del diario vivir. Tal y como tener un nuevo trabajo, comprar una nueva casa o tal vez iniciar un nuevo proyecto. Sentía muchísima ansiedad y en el momento de estarlo haciendo y de pensar, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ya me di cuenta que era como... no me dio tiempo ni de pensar, ¿no? Dije, pues, ¿qué es lo peor que pueda pasar? Y así, mis amigos Liz y Javier vencieron el miedo y se tiraron de un avión. De Mundo Infantil Arizona, soy Isabela del Carmen. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos otra vez más en su segmento Felicidades con Angirela aquí en nuestra hora con Leti. Pues vamos empezando bailando como siempre. We'll be right back.
cumpleañeros, pues primeramente felicitando aquí a Source One Displayers, que nos invitó a venir a proveer su negocio. Los estuvimos invitando a todos a que vengan, a que compartan con nosotros este programa tan rico. Y pues les damos una felicitación a Source One Displayers porque fueron nuestros patrocinadores de este mes de marzo. Y pues empezamos con los cumpleañeros. Primer cumpleañero, mi hijo Milton Michel Bobadilla, que cumple años en marzo. Le mando un beso, lo quiero mucho. Y seguimos con Vanessa, la hija de Leti Ortiz, Vanessa Barrera. Y ella cumple años, le quiere decir que la ama con todo su corazón y que es muy especial en su vida. Seguimos con Matilde Martínez, que es mi suegra y la quiero mucho, es una persona muy especial, cumpleaños también en marzo. También vamos a felicitar a Griselda Martínez, le mandamos un beso de aquí de parte de Nuestra Hora con Leti. Y pues bueno, pues vamos a terminar nuestro programa, vamos a empezar nuestro final. Leticia, pueden pasar, ya estamos terminando este segmento. Bien, bien. Efectivamente, bueno, pues dándole las gracias a todos y cada uno de ustedes, ¿verdad, mi Juanes? A ver, pasen todos nosotros. Allá también pasa mi Isabela, porque ella es la conductora de... Ahí viene, Chamulita, por allá se nos fue, pero estamos despidiendo este programa, como siempre. Recuerden, amigos, regalar esa sonrisa, que nada les cuesta. Ahí viene Chamulita, parece que andaba... Es que no trajo seguro. Andaba viendo a ver dónde dejó la burrita. Pero le damos las gracias también a Norma Cázares y a toda la gente bella que nos ayudó en este programa, coordinar, y toda la gente que se hizo presente, todo este público maravilloso que se merecen un fuerte aplauso para todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Despedimos este maravilloso programa. Regalen esa sonrisa, que nada les cuesta. Así es, con Nuestra Hora con Leti. Siguiendo a Chamulita. Ah, no, siguiendo al líder.